Poderosa, ¿cómo estás? En este video que te voy a presentar ahorita, que te voy a pegar el clipcito aquí, es un vlog que estuve grabando. La verdad es que tomé la idea de un libro y te quiero dar este contexto porque el vlog no lo perdí, no encuentro los archivos, cosa que no me parece como muy. Ya en estos momentos ya todo tiene una razón de ser, así que no me parece muy raro que lo haya extraviado. Yo creo que cuando lo encuentre va a ser el momento perfecto para publicarlo. Pero no quiero quedarme con estos vlogs porque la verdad es que he entendido muchísimas cosas a partir de verme a mí misma y de ver como mi antes y mi ahora. Y me encanta que tú veas y que encuentres también como cosas importantes de mi aprendizaje y lo que he visto en este tiempo, cosas que he aprendido a manifestar y cosas que he aprendido a cambiar en mi vida, tanto de mi forma de pensar como de las cosas que ahora aplico y que me funcionan. La verdad es que ahorita yo estoy como en ese proceso en donde ya siento que ya tengo un poquito más de habilidad. No te voy a decir que soy experta, pero sí te puedo decir que creo que ya me siento más tranquila conmigo. Estoy como avanzando muchísimo más rápido en muchas cosas. Y todo empezó ahí, en esas pequeñas dosis. Tengo como unos 6 o 8 capítulos de estos vlogs, pero no sé cuántos voy a encontrar. Estoy como que muy a la suerte, ni siquiera sabía si los iba a sacar, pero resulta que sí los saqué. Así que acá está el primero. Quiero saber todos tus comentarios y te voy a explicar un poquito cómo lo puedes ver. Puedes escuchar el blog, pero yo te hice anotaciones en la parte de abajo a manera de subtítulos que los puedes retomar, ya sea viendo el video y como de que te aparezca el subtítulo, le pones pausa y como que lo internalizas, o simplemente primero ves el video y después te vas con las anotaciones, como tú quieras. La verdad es que para mí, cuando hice las anotaciones, fue como conversar en una doble frecuencia, la del pasado y la del presente. Y no sé, me hizo caer en muchísimos veintes. Y te voy a decir algo, después de que edité este video y todo, dato curioso, como de que para mí fue un paso a paso como muy claro, que después lo apliqué y al aplicarlo, ¡pum!, se me destaparon muchísimas cosas. Y este fin de semana he estado súper ocupado, pero también como con mucha abundancia y concretar muchas metas que dije, oye, sí me ayudó muchísimo mi plática conmigo misma. Entonces espero que a ti también te sirva. Te dejo el video y espero tus comentarios acá abajo. Hola, me apuro porque justo estoy buscando una nota que tenía aquí de lo que les quería hablar, porque la vez pasada grabé otro vlog, ya tiene como un par de semanas o algo así, pero cometí el pequeño error de no checar bien mis notas y no les dije todo lo que tenía que decirles. Así que denme un segundito en lo que lo encuentro. Aquí está. Bueno, primero, ya me acordé, ya estoy en onda. Primero, lo que les quería comentar era que hace unos días me di cuenta que últimamente las manifestaciones que como que he notado han sido porque se han dado como muy cotidianas, no han sido como grandes manifestaciones. Esa puerta cada rato me asusta, en serio. Han sido como manifestaciones que no son tan, ¿cómo se puede decir? Como que no ha habido una historia tan trascendental detrás, porque, por ejemplo, hace, pues empezando este año, saqué un video como para organizar sus metas, y dentro de ese video yo les hablaba respecto a que lo mejor que podían hacer era como que ponerse una meta grande y después como dividirla en cierto tiempo y en ciertas metas pequeñas para poderlo alcanzar. Entonces yo me acuerdo mucho que yo empecé a hacer eso con las metas que tenía, y solamente dejé algunas porque dije, voy a hacer una línea del tiempo como de qué es lo que quiero ahorita, qué es lo que quiero a mediano plazo y qué es lo que quiero a largo plazo. Cuando yo hice esa lista de corto, mediano y largo, pues justo era para enfocarme en las de corto plazo y poco a poco ir avanzando. Lo que no me percaté fue que cuando lo puse en papel y quedó como muy claro para mí, yo solamente como que fui organizándolo, pero a la mera hora que estaba organizándolo, siento que estaba comprometida con el proceso y lo dejé ahí, lo dejé anotado. Lo que me ha sorprendido los últimos meses ha sido que, justo como una dinámica de mi mastermind, lo que hemos hecho en ese grupo fue estar revisando como ponernos objetivos mensuales y ver qué tanto avanzamos y todo, pues justo para apoyarnos como grupo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy enfocadas todas en nuestros proyectos. Entonces, obviamente, pues yo todo lo hago muy a la parte, pues sí, como laboral, como el proyecto del canal y todo esto, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta,
de que estaba pasando algo fue porque justo dentro de mi lista de máster dije, bueno, yo ahorita estoy haciendo cosas que yo pensé que era a mediano plazo. Uno de ellos era lo de los servicios, lo de empezar a dar lo de las consultas y también la parte de lo de los mensajes de ángeles y todo, que son los servicios que ya tengo abiertos ahorita. Ahora, otra cosa importante es que esa fue una. La otra fue que yo comencé a revisar ya más seguido esas hojas, porque entonces me comencé a dar cuenta de que en esas hojas yo ya tenía avanzados cosas que quería a mediano plazo y que estaban sucediendo. Por ejemplo, yo cuando empecé la hoja de a corto plazo, hablaba respecto a que yo quería tomar cursos, pero en ese momento económicamente yo no sentía que yo quisiera invertir económicamente en eso porque prioritariamente quería otras cosas. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Puedo comenzar a meterme y esto. Y esto lo puedes hacer tú si ahorita no cuentas con el dinero. Hay muchísimas dinámicas que son como para atracción de clientes que hablan respecto a que tú ofrezcas productos o servicios gratuitos a la par de que ofreces también productos con costo. Que es como, por ejemplo, yo que hago las consultas aquí en el canal que son totalmente gratis y que me puedes escribir y que conforme vaya como creciendo tu turno y si es un tema que siento que puede ayudar a muchas personas, intento como hacer los videos y hacer los audios para que tú sepas, ¿no? O sea, como que tú sabes la respuesta, pero posiblemente me tarde tiempo. En cambio, si tengo chicas que están ahorita consultándose conmigo, que ya tenemos varias sesiones y que estamos trabajando una situación de raíz o un problema, no lo estamos viendo solo como el problema, sino de dónde viene y estamos trabajando en la parte interna para que en su realidad ya no exista eso. Entonces, siento que para mí, a mí me sirve en este caso las consultas, pero hay otros creadores de diferentes cosas, o sea, me estoy refiriendo a cuentas de marketing, cuentas del área que te guste, ¿no? También hay otras que son como de diseño y otras que son como de coaching y así, que ofrecen masterclass gratuitas, que ofrecen diferentes dinámicas, mini cursos gratuitos, como el mini curso que está, bueno, que está en el canal que también le saqué, porque justo es contenido que tú puedes ir haciendo en cualquier momento y te va a funcionar y lo puedes probar y no tienes que invertir nada. Entonces yo lo que dije es, en un corto plazo yo quiero como que con varios mentores y con varias personas que pues que me gustan y que he leído libros y que me llaman la atención, lo que quiero es hacer sus como que todo lo que tengan de sus productos gratuitos y en un mediano plazo ya estar haciendo como ya algo ya más como de pago, ¿no? Y estarlo llevando. Entonces lo que me sorprendió fue que, bueno, yo ahorita, o sea, no sé si ustedes sepan, pero yo estoy tomando algunas clases que son pagadas. Yo no me di cuenta en qué momento pasó. A lo que voy con esto es, lo primero que pasó fue, y que me hice consciente, en el Mastermind comenzamos a pasar links de semanas en donde te mandaban como estos que son como congresos virtuales que se están haciendo ahorita por lo de la cuarentena, comenzaban a mandar links de muchos que se juntaban como para dar este tipo de pláticas y de masterclass, y eran varias. Y entonces yo no me di cuenta hasta que un día dije, ah, ya terminó este curso de esta semana y ya voy a empezar el siguiente. Y yo ahí dije, bueno, qué loco que yo esté tomando cursos con tantas ponencias y tantas personas que me están como aportando tanto y yo no estoy gastando nada. Esa fue la primera parte que dije, ok, en cursos gratuitos esto se está manifestando porque yo no me había dado cuenta, pero ya llevaba como 2 o 3 semanas de un congreso a otro congreso a otro congreso y era como que eran personas que yo ya seguía, que yo ya como que me gustaba su contenido y ahora yo estaba como profundizando más. Cuando me hice consciente de eso dije, wow, o sea, esto ya se está cumpliendo, ¿no? Y hasta lo rayé y dije, no, pues ya, o sea, yo voy a seguir intentando como conseguir contenido de este estilo y ya más adelante como que consigo otros cursos. Lo que pasó después fue que justo de lo de Cábala sacó una como una versión de paga lo que puedas. Entonces ya no pagabas como los cursos completos, sino pagabas lo que tú podías. Entonces cuando yo vi eso dije, wow, lo tengo que tomar. Y hice una transacción, o sea, con Nono hicimos como que cuentas y dijimos, ok, disponemos de tanto, invertimos en eso y tuvimos el acceso. 10 semanas de clases de Cábala, una cada semana, y además es un curso súper completo porque te dan un grupo de soporte, te dan también clases extra para que tú les puedas dar seguimiento, te dan las clases como grabadas para que las puedas escuchar las que quieras. Entonces está increíble y fue como. Ya después de que pasaron unas semanas, empecé también el curso
de astrología con Gigi, que también me dijo, oye, tienes que tomar este curso, yo no estaba segura, igual lo del dinero, estaba así como que, no sé, podría ser, déjame checo. Y de la nada, una amiga también del máster me dijo, ¿sabes qué? Yo lo pago y tú me lo vas pagando. Y yo así como de, o sea, de la nada, y dije, ok, es una señal, vamos. Y yo seguí adelante, o sea, hasta apareció esa oportunidad en donde ella me dijo esto y para mí fue como de que, wow, o sea, está pasando y yo lo tenía un mediano plazo y al final con lo de Cábala lo que sucedió fue que invertí menor cantidad de dinero de la que realmente cuesta el curso y lo estoy tomando. Y de lo de astrología, o sea, tuve la facilidad de pagarlo y sin tener que pedir una tarjeta de crédito como de alguien que yo conociera o de, oye, préstame tu tarjeta de crédito. O sea, sin tener que ocupar un crédito, sin tener que estar pagando intereses ni nada, sino simplemente un préstamo personal. Y fue como que, y aparte ni yo lo tuve que pedir, me acuerdo muchísimo que Bere me llama, Bere, muchas gracias, y me dijo así como de, oye, ¿qué onda? Si quieres yo te ayudo, y fue como de que, wow, o sea, así fue como pasó. Y entonces yo dije, es tan cotidiano porque al final yo solo hice la lista y no hice realmente de hacer, no hice gran cosa, sino como tener la visión clara de qué pasos iba a seguir, por lo menos para mí. O sea, el hecho de que yo como que tenga las cosas muy claras me ayuda muchísimo a que yo tenga como esta interacción más sencilla a la hora de encontrar mis señales. O sea, si yo pongo lo de los cursos y pasan este tipo de cosas, yo sé que por ahí es. Si yo pongo en mi lista cosas que tienen que ver con mi cuerpo de no sé, quiero suplementarme, ¿no? Y comienzo a ver que me recomiendan algo o que yo veo algo en redes sociales y después alguien me habla de eso y así, comienzo a conectar, pero cuando lo tienes claro. Entonces creo que esa es una parte importante que les quería comentar o sea, que se me ha pasado en los otros vlogs que he grabado. Y también les quería hablar, bueno, respecto a otra parte que es como la insatisfacción y los retos que tienes que pasar. O sea, no siempre tienes que tener como estos retos tan fuertes como para que tú realmente puedas manifestar algo. O sea, a veces te olvidas. O sea, porque de hecho cuando, si ustedes no han visto el video en el que yo les hablo de cuando manifesté los boletos de Daniel Javif, o sea, en realidad para mí fue como que no hice, la verdad siento que no hice la gran cosa como para obtenerlos y pasó un lapso de tiempo como grande, pero en ese lapso de tiempo grande hubo muchos altibajos. Les voy a dejar el link de ese video, pero hubo altibajos y en esos altibajos yo siento que sí había muchas emociones moviéndose. Entonces el hecho de no poder mantener esa insatisfacción por un largo tiempo y que el hecho de que tengas que tener como paciencia para ver los resultados, a veces como que nos desesperamos y yo siempre cuando estoy desesperada respecto a un resultado, yo me acuerdo mucho de mi astral de cuando preguntaba, a cuando apenas empezaba que decía, ¿cuánto quieres lo que quieres? Porque es así, o sea, si tú quieres demasiado algo, no. O sea, no importa cuánto tiempo pase, lo vas a seguir queriendo. Entonces eso quiere decir que si lo quieres de verdad y de corazón, o sea, el tiempo no importa, con que llegue, o sea, sé que va a llegar. Y entonces tener como esa más confianza plena y no tener en la cabeza la falsa creencia de que siempre tiene que costarte un chorro de trabajo y tiene que ser un súper esfuerzo y tienes que como, ¿sabes? Como esforzarte de más, sino hay veces que cuando uno sienta real merecimiento, aunque lo estés trabajando, pero que uno llegue a un punto de sentir real merecimiento, cuando tú sientas así de, sí, quiero esto, ¿por qué? Porque me lo merezco, o sea, porque me lo merezco por quien soy, por lo que he trabajado en mí, por en lo que me estoy convirtiendo, en ese entendido como que es algo más real. Obviamente no todos estamos en ese nivel, digo, yo no siento que esté en ese nivel de poder decir, quiero esto, lo merezco y me aparece, pero sí siento que es algo que estoy trabajando y estoy muy contenta al respecto porque quiere decir que yo estoy teniendo un avance. Más aparte ahorita grabo unos videos de, que seguramente obvio cuando, si es que esto sale algún día, porque todavía no estoy muy segura, pero ahorita estaba pensando justo como de que en unos 6 meses hay que sacarlo en enero, ¿no? Y después digo, bueno, tal vez es muy poquito tiempo y estoy siendo ambiciosa, pero vean, ahí está otra creencia limitante. Entonces, yo estoy considerando para enero tener como resultados como determinantes lo suficiente como para empezar a publicar esto. Pero más allá de él, si lo publico o no, eso no importa. El chiste es que entender ese proceso en donde uno trabaja, les digo, los videos que grabé ahorita de lo del yo soy, para mí ahorita me estoy cuestionando todo, o sea, estoy en un punto en el que
Necesito, y llevo un par de días diciéndolo, como que he necesitado mi espacio, como, o sea, no sé, no quiere decir que lo haga consciente, pero sí como que necesito estar sola, como que los momentos en los que estoy sola, siento que fluyo más, siento que mi cabeza está, aunque yo no esté pensando todo el tiempo en cosas, de repente en ese lapso en donde tú tienes silencio porque no estás hablando con otras personas ni estás pensando en algo en específico, de repente en ese silencio, ¡pum!, me cae algo y es como que, ¿por qué estoy pensando esto? Y lo pienso un poco más y digo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Y esos 20 que me han caído las últimas 2 semanas, les voy a decir, hoy estoy a 16 de octubre, viernes. Es como, desde que empezó octubre, fácil, de esas 2 semanas. Me he estado bañando, me cae una idea. He estado, o sea, recién despierto y lo primero que pienso es una idea. Estoy leyendo un libro y leo algo y es como que, ¡pum!, otra cosa. Me tocó el retrogrado y me encontré unas cosas ahí, unos mails de un ex y fue como que, ¡boom!, otra cosa, porque ya no hay ese sentimiento, ya no hay ese apasionamiento con lo que leo y lo puedo ver desde otra perspectiva y es como entender miles de cosas que es presente, pasado y lo que ahora soy y lo que apenas ayer, que para mí ya es pasado, pero que apenas ayer pensaba y que me equivoqué o que probablemente ya lo cambié, ¿no? Y lo transformé. Entonces, además estoy terminando ahorita lo del diplomado y para mí es como encontré este asunto de querer el equilibrio de cuerpo, mente y alma. Y sobre ese carril me voy a ir. La verdad es que ya no pienso forzarme ni esforzarme por quiero fluir. Y es algo que he estado escuchando muchísimo en diferentes contenidos que me he topado. Y yo misma, como que siento que es como fluye, fluye, fluye. O sea, quiere y desea como experiencias, cosas y así. Pero honestamente lo más importante es que tú fluyas para que te permitas recibir. Y era algo que yo no estaba haciendo. O sea, yo estaba tanto tiempo haciendo, creando, intentando como llegar a que no permitía, y a veces hasta dando, que no permitía que me llegara a mí. O sea, como recibir. Entonces ahorita estoy en ese entendido. Tengo notas para otro blog. Yo creo que aquí lo voy a parar ahorita porque tengo que ir a vaciar los archivos de lo que grabé y comenzar a editar los videos. Pero sin más, en cuanto tenga tiempito, les grabo otro vlog y les actualizo. Así que nos vemos la próxima. Chao.